Bueno, buenas noches, señores. Vamos a empezar la clase de la tarde de hoy. A continuar con lo que ya habíamos visto la semana anterior. Vamos a continuar hablando acerca de lo que es la logística de entrada. Por favor, me confirman si pueden visualizar la pantalla. Les agradecería. Buenas tardes. Gracias. Bueno, continuamos. Entonces habíamos hablado un poco de los que son los conceptos de logística y estábamos hablando justamente de lo que es la logística de entrada y de salida. La logística de entrada comprende lo que es o sea, lo que es el abastecimiento para un almacén, por ejemplo. Comprende los siguientes procesos, que son el procesamiento de pedidos, compras, inventario de materiales e insumos, almacenes de materiales e insumos. Mientras que la logística de salida es, bueno, pues como su nombre lo dice, lo que se encarga de el almacén lo prepara para que sea entregado a los clientes, sean productos terminados o semiterminados dependiendo de la orientación de la empresa. Comprende lo que se refieren a almacenes de productos terminados, transporte y distribución. Hablando como transporte, cualquier medio que pueda haber puede ser terrestre, aéreo o fluvial. Un ejemplo básicamente de lo que es la logística es, tiene entradas, como todo proceso, tiene entradas y tiene salidas. Las entradas es la necesidad, puede ser con la orden de compra, puede ser solicitada en una PC o por teléfono, puede haber tiene que haber un comprador, transporte, tiene que haber procedimientos de compras, se puede dar también en una oficina, ¿sí? El ejemplo que vamos a ver ahorita es compra de CDs. Las salidas es el producto como tal en el empaque que sea. En este caso que son CDs, son 20 cajas de CDs por 10 CDs cada caja de 1.44 megabytes que se entregará un viernes en la mañana y con un costo definido y tiene, de acuerdo a lo que dice, es que es una atención rápida, ¿no? Porque obviamente el cliente lo necesita, es dependiendo del tiempo que se haya ofertado de la entrega. Los problemas en los procesos logísticos que suelen existir son, bueno, cuando no se tiene el producto de manera local, puede haber demora en las exportaciones o en las importaciones, dependiendo de dónde se traiga el producto. Puede ser que se compre en épocas de que haya mucha demanda y a veces poca oferta y los precios suelen encarecerse. También otro problema logístico es mantener los inventarios muy elevados, es decir, que se tengan bodegas llenas, pues se estén ocupando espacios y eso implica un costo y no esté saliendo el producto como se espera. También puede haber demoras o fallas durante la entrega, es decir, que hay algún problema de que no se le entrega al cliente lo que pidió o no se le entregue en el tiempo que lo solicitó. Puede haber también pérdida o deterioro de materiales en el almacenamiento. Y pueda que no se atiendan o analicen los reclamos de los clientes. Esos son uno de los principales problemas que pueden existir. Por ejemplo, en la compra de computadoras para un instituto de idiomas, pueda que pidan computadoras de unas determinadas características, pero se envían otras.
Entonces, ese es un problema porque no es lo que el cliente solicitó. También puede haber inconvenientes en lo que es el almacenamiento de los productos que ocasiona que se echen a perder. Por ejemplo, a veces hemos visto en los supermercados que compramos que hay algunas presentaciones de productos que a veces no están bien. Entonces es porque no tienen un adecuado almacenamiento. A veces están latas golpeadas, cajas abolladas y que dan muy mal aspecto. En el caso de lo que son para un taller de automotriz, por ejemplo, un problema logístico puede haber que no se importe, no llegue, no se tenga disponibles los repuestos y su llegada demore un tiempo, ¿no? Un tiempo más de lo previsto, más de lo que el cliente quiere. Pero lo importante ahí es justamente ofertar en el tiempo que se puede tener. Entrega de pizzas a domicilio, por ejemplo, los deliveries, esos tienen que entregar en el tiempo que se oferta. Si es que se tiene un tiempo superior, ya puede convertirse en una queja del cliente. Por ejemplo, se ha puesto un pequeño ejercicio en donde se colocó que se analice las actividades que se realizan en un supermercado, un nombre X, y que se mencione un ejemplo para cada proceso logístico indicado, por ejemplo, compras, almacenamiento, transporte o servicio al cliente. Si quisiera que por favor intervenga, están creo que cuatro personas, justamente las cuatro cosas. De lo que se solicita aquí en el ejercicio. Y por favor, empecemos con un ejemplo que entonces del señor Jefferson Cedeño para compras. Activen nomás el micrófono para que puedan intervenir. Buenas noches. Buenas noches, señor Sedén. A ver, hagamos un pequeñísimo ejercicio. Si suponemos que nosotros trabajamos en el supermercado Plaza Vea, mencióneme un ejemplo de lo que haría el área de compras, el departamento de compras en ese supermercado. Sí, productos perecibles puede ser. Ya, pero ¿qué es lo que haría el departamento de compras? ¿Cuál sería el proceso que haría este departamento de compras? O sea, pedir los productos para que, o sea, tengan, o sea, la cantidad adecuada y no desperdiciar el producto. Ya, entonces ellos analizarían, ¿no es cierto? Analizarían en base a las ventas, en base a lo que le pase el departamento de almacenamiento y de ventas, cuánto producto necesitan para así adquirir a un determinado proveedor, ¿verdad? En este caso, el señor Cedeño nos dijo que, ¿quién me habló, el señor Cedeño? Bueno, en este caso hablamos de un supermercado en donde el departamento de compras va a adquirir los productos perecibles, lo que él nos dijo. Ahora, por favor, el señor Vinicio, Sí, díganos aquí estoy en presente. cuanto a a la compra de los productos perecibles que nos colocó la persona que intervino anteriormente. ¿Qué cuidados tendría usted en el proceso de almacenamiento? ¿Y por qué? En el proceso de almacenamiento sería llevar una buena higiene, Ya, que no se estamos hablando corte de el producto. productos perecibles, ¿no? Sí, ajá. Que no se dañen.
Y más que todo que no se estropee, también puede ser. Eso, más que todo eso. Y que lleve una buena higiene. ¿Qué haría usted? Estamos hablando de productos perecibles, ¿no es Ah, y cierto? también puede ser que esté congelado. Sí, esté Exacto, congelado también justo puede a eso iba, en cuanto al control de ser. temperatura. La línea de frío que se llama eso, si más no me equivoco. Cadena de frío. Cadena de frío, exactamente. Exactamente. Ya, justamente como nos colocó su compañero, que era una empresa en donde el departamento de compras iba a adquirir o el proveedor productos perecibles. Entonces, algo sumamente importante si hablamos de productos perecibles es el tema de la cadena de frío, sea refrigeración o sea congelación, ¿sí? Dependiendo del producto. En el caso de cárnicos, obviamente son congelación, ¿no es cierto? Porque estos se deterioran fácilmente con la temperatura. Como dijo también el señor Vinicio, que no sé el apellido, también hay que considerar que ver dónde lo vamos a ubicar. Si estamos hablando de alimentos, de productos farmacéuticos, de medicamentos farmacéuticos para humanos o veterinarios, nunca, nunca, nunca o alimentos nunca se colocan directamente en el piso. Tienen que almacenarse sobre pallets, ¿sí? Los Exactamente. pallets en el almacenamiento tienen que ser debidamente higienizados, sanitizados. Hay que chequear el tema de la temperatura del almacén si no estamos hablando de productos en cadena de frío, pero también la temperatura y la humedad relativa es sumamente importante que puede degradar el producto aunque esté en su empaque. En la costa es bastante crítico por los altos temperaturas que tienen, alto porcentaje de humedad relativa. Y si no son bodegas que tengan un aislamiento térmico adecuado, el producto puede echarse a perder por degradación. Adicionalmente, el tema de que estén bien apilados, bien ubicados, bien identificados, es sumamente importante en el almacenamiento. Todo tiene que estar perfectamente ubicado en donde corresponde. No puede mezclarse producto terminado con cuarentena. Que cuarentena es una etapa previa a tener el producto terminado listo para poder ser comercializado. Tiene que tenerse un control de tiene que, perdón, tenerse una buena ubicación para que el producto no se malogre o no se eche a perder, no se aplaste. Tener especial cuidado, por ejemplo, en productos enlatados, si estamos hablando de perecibles, nunca, nunca se debería expender o poner a la venta productos que estén enlatados y que estén abollados, porque se desprende el metal de la lata y muchas veces es tóxico, ¿sí? En el almacenamiento es un sinnúmero de cuidados que hay que tener. Entre los más relevantes, los que hemos mencionado, sin embargo, hay muchísimos más, ¿sí? Ahora, muchas gracias, señor Vinicio. El señor, por favor, Chango Luisa, hábleme acerca del transporte. En el ejercicio que estamos haciendo. Ingeniera, muy buenas noches con todos. Buenas noches. Ingeniera, mil disculpas, la verdad que ando un poquito perdido en respecto a este tema y recién es la primera clase que asisto y estoy ahorita, la verdad, escuchándoles a ustedes, aprendiendo un poco, ¿no? Okay, no, no, no hay ningún problema. A ver, Mil disculpas. brevemente estamos hablando acerca de la materia de logística y transporte, ¿no es cierto? Entonces, hemos Así. visto conceptos generales, bueno, definiciones acerca de lo que es la logística, cómo nació, vimos lo que es la logística de entrada, de salida, algunos conceptos básicos y estábamos haciendo un ejercicio de los procesos que componen a lo que es un proceso, subprocesos que componen un proceso logístico
y que sus compañeros intervengan dándome un ejemplo de cómo creen ellos que qué cuidados tendrían en esos procesos. Básicamente eso es lo que estamos hablando, señor Chango Luis. Bueno, respecto al transporte, entonces el señor Roger Añapa. Buenas noches con todos. Buenas noches. Bueno, para el transporte se podría indicar viendo, pero ¿el transporte en qué sentido, ingeniera? De lo que De lo que ellos. estamos poniendo el supuesto ejemplo de que estamos, trabajamos en un supermercado Ya. X y que este supermercado, como empezó su compañero el señor Cedeño, expende productos perecibles. Ya. Entonces, expende productos perecibles y ya pasamos por el área de compras, en donde ellos van a hacer, tienen que hacer una revisión de acuerdo a los volúmenes de ventas para poder adquirir los productos a proveedores calificados. ¿Sí? Entonces, en el almacenamiento, el señor Vinicio nos indicó que él, lo que en el proceso de almacenamiento, cuidaría que el producto esté bien almacenado para que no se eche a perder, para que no se dañe, para que no se aplaste. Y también, como son perecibles, entendemos que necesitan un control de temperatura. Entonces él nos decía que lo mantendría en cadena de frío. Cadena de frío, hablamos temperaturas de refrigeración que son de 2 a 8 o congelación que son bajo 0 grados. ¿Sí? Ahí yo algo más le coloqué, les comenté que también tienen que cuidar mucho el tema de dónde ubicarle. Nunca directo sobre el piso, si estamos hablando de estos alimentos que son perecibles, tienen que estar sobre pares, los pares sanitizados, debe haber control general en el almacén de humedad y temperatura, tenemos que tener identificado, cuidar, no mezclar cuarentena con producto terminado. ¿Qué más les dije? Creo que no sé si les dije el tema del control de inventarios. Y supuestamente si son perecibles, digamos que son cárnicos, tienen que también tener identificados los cortes, los pesos, tienen que tener muy bien definido ese tema. Y les decía que en el almacenamiento hay muchas otras cosas más que cuidar dependiendo de los productos que estemos trabajando, pero como básicas las que acabamos de mencionar. Ahora, en el transporte, usted, señora Ñapa, ¿qué haría? Ajá. ¿Cómo sería el proceso? ¿Qué es lo que Bueno, usted? ya el proceso, entonces, como estamos hablando de productos perecibles, primeramente el vehículo en que se va a transportar estos alimentos tendría que ser adecuadamente el necesario, que tenga refrigeración, obviamente, con todo lo del aseo, en primer lugar. Eso sería lo primero que podría decir, porque Sí. para poder transportar debe ser un vehículo que esté adecuado para que los productos no se vayan a dañar. Sea tanto para abastecer al supermercado o a las sucursales de los supermercados. Entonces, podría ser el único factor, bueno, que yo le veo importante, que los vehículos sean de acordes a. Adecuados al tipo de Exactamente. productos que van a transportar. Sí, Exacto. correcto, está muy bien. Pero adicionalmente, en el transporte también hay muchas otras aristas que topar. En el transporte, principalmente, como dice el señor Añapa, el transporte tiene que ser apropiado para el tipo de productos que va a transportar. En este caso, son productos perecibles, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ser termokins o contenedores refrigerados o congelados, ¿no es cierto? Específicos para transporte de alimentos. Es decir, que tienen que tener una construcción y un control de temperatura incorporado para que el producto vaya en condiciones adecuadas hacia donde deba ser entregado. Adicionalmente, en el proceso de transporte, tiene que
cuidarse otros aspectos, como son que el conductor que va a transportar el producto tenga la competencia para poder hacer eso, es decir, tenga la calificación, la licencia o como lo quieran llamar. En el proceso de transporte, la persona que maneja este tema, que van a ser ustedes, porque ustedes están justo para obtener este título de gestión del transporte, tiene que tener al día, por así decirlo, verificados en transportes propios o contratados, de que los vehículos estén en correcto funcionamiento mecánico y con todos los documentos al día. Tienen que también tener muy bien evaluado lo que son las rutas del transporte y rutas alternas en caso de alguna eventualidad que se pueda presentar. Porque si estamos hablando de productos perecibles, ¿no es cierto? El producto no puede permanecer años luz dentro del vehículo, ¿no es cierto? Son horas las que tiene que estar. Hay empresas muy más especializadas. Hablemos de tipo Pronata, hablemos de lácteos, empresas muy grandes, los cuales tienen calificados a los vehículos, es decir, se tiene definido cuántas horas el vehículo soporta, pero todo documentado ante no es un derrumbe, una eventualidad. Pero también tienen que tener la parte de gestión de transporte tiene que tener evaluado rutas alternas. Adicionalmente, tiene que la persona o el encargado del proceso de transporte tiene que tener definido la verificación, y sí lo dijo también el señor Vinicio y el señor Añapa, el tema de la verificación de las condiciones sanitarias y del vehículo. Es responsabilidad de los que van a manejarlo, de los, por lo general se tiene un conductor y un ayudante, ¿no es cierto? Al menos. Se tiene que tener un monitoreo satelital o un rastreo de algún tipo por la seguridad de la mercancía, porque siempre es importante tener un medio que nos garantice que nuestra mercancía esté segura, cualquiera que sea el producto que estamos comercializando, y más aún cuando son productos mucho más costosos. Y en cuanto al proceso, y bueno, y hay otros puntos más, como por ejemplo, verificar las condiciones de mantenimiento, que el producto salga en el transporte con los documentos habilitantes, que salga con la guía de remisión, con la factura, con todos los documentos que la empresa haya establecido que se va a entregar el producto. Y que asimismo el ayudante, los conductores, el responsable, luego retorne sus documentos hacia la empresa. Hay otro proceso adicional que es el servicio al cliente, porque siempre se debe preocupar qué tan también bueno fue el servicio y si el cliente recibió lo que solicitó. Entonces, en el servicio al cliente justamente se evalúa, se busca información, tener información de esto. Adicionalmente, es quien recepta las quejas de los clientes. Quejas como demoras en la entrega, quejas como que el producto no llegó en buenas condiciones. Claro que a veces los clientes también se quejan de cosas que no tienen sentido, pero para eso justamente es muy importante el área de servicio al cliente, para que pueda evaluar y dé una respuesta al cliente y que el cliente sepa que se está dando el servicio completo, que se siente que ha recibido una respuesta. Muchas veces los reclamos, son correctos, son a causa de la empresa que comercializa los productos, pero muchas tantas también el tema es que el cliente reclama por todo.
y reclama sin razón. Pero justamente es importante también responderle e identificar a esos clientes un poco problemáticos, porque a veces son un problema y perjudican a la empresa. Dentro de una empresa logística, la estructura más o menos es la siguiente. Dependiendo cada tipo de empresa, tiene las denominaciones de cargos como ellos establezcan, pero esto es como que básicamente lo que tiene, ¿no? Tiene el área, el gerente general, tiene el área de administración, de finanzas, de producción, de comercialización, y bajo logística está lo que es control de inventarios, compras, almacenes, transporte, distribución final. A veces el control de inventarios suele ser va en línea de apoyo al gerente general, porque control de inventarios es un ente de control para verificar que las cosas estén llevando bien. A veces depende de administración o de finanzas, porque a veces no es muy conveniente que todo esté debajo de logística, pero hay empresas básicas que tienen esta estructura que les estoy presentando. La logística empresarial es el abastecimiento eficiente de recursos materiales o servicios que requiere una empresa o institución para cumplir sus funciones. El objetivo es abastecer de materiales y servicios que debe incluir la calidad requerida en el momento oportuno, la cantidad necesaria y al menor costo. La logística como integración de las actividades de la empresa. Bueno, logística, las actividades específicas son transporte, almacenes, a veces manufactura, como les digo, depende de la organización, control de inventarios, pero están interrelacionadas con otras actividades como es la programación del producto, la ubicación de las plantas, el aprovisionamiento, con marketing, con el nivel de servicios, servicios de los clientes, el embalaje, la localización de los clientes, el flujo de información. Y se relaciona con lo que es producción, porque obviamente logística pide a producción los productos que requiere. Y marketing solicita también a logística lo que necesita vender, lo que necesita comercializar. Entre los grandes retos empresariales de las empresas de logística están la mejora del servicio, el ofertar un mejor precio para ganarle la competencia, la reducción de los costos y que crezca el negocio sin que se pierda el control de la empresa. Eso se logra mediante la innovación, la calidad, la reducción de ciclos de tiempo, la incorporación de nuevos productos, nuevos servicios y que eso sea manejado de una manera eficaz y eficiente para que pueda haber competitividad en los costos y se diferencien con los competidores. Hay varias empresas logísticas en nuestro país. Les voy a ver, por ejemplo, de un mercado que es el farmacéutico. Hay muchísimas, pero hay unas que han crecido más que otras, porque obviamente ha habido alianzas estratégicas, la visión de las empresas para ser los líderes a nivel nacional han adquirido empresas similares y han hecho un emporio más fuerte. Eso obviamente el tener una empresa logística en sitios o ciudades estratégicas del país les ayuda a mejorar los costos, a ser más competitivos y a poder ofertar el servicio a clientes que se van a ir por ellos, por el tema de la diferenciación de costos y la calidad.
La calidad es algo sumamente importante que ha crecido mucho en las últimas décadas debido a todas las regulaciones existentes en nuestro país, si hablamos de productos agroindustriales, de agrocalidad, productos farmacéuticos, alimentos, hablamos de ALSA, y así tenemos algunas empresas reguladoras. Hay otras empresas también que no se relacionan con productos para consumo humano, pero sí son otro tipo de productos que también tienen sus regulaciones, sus certificaciones basadas en la norma INE, que también se transportan y que también tienen algunos requerimientos en la logística que cumplir. La logística ha permitido que los mercados se expandan, que los márgenes o beneficios que los márgenes se reduzcan y los beneficios se incrementen. Y también que se incremente el nivel de servicio. Hay empresas muy organizadas que tienen, como habíamos visto antes, servicio al cliente como un proceso más específico para poder evaluar todo lo que se requiere mejorar para que la empresa permanezca en el tiempo, ¿sí? Y cada vez sea más fuerte. El objetivo es justamente tener un sistema logístico robusto para poder ser competitivos y ser líderes en el mercado. La estructura de un sistema logístico, bueno, más o menos es la que vemos aquí en la diapositiva. Es evidentemente lo que es la gestión de materiales. En la gestión de materiales está la previsión de la demanda, la planificación de requerimientos, compras, el transporte o aprovisionamiento, inventario de producción. En los almacenes, el manejo de materiales y productos semiterminados y el embalaje. Y para la distribución física, lo que es el inventario de distribución, el planeamiento de la distribución, procesamiento de pedidos, transporte de distribución y servicio al cliente. ¿Sí? Básicamente, esto es lo que es una estructura de una empresa logística. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno. Vamos a hablar un poco, ya viendo los conceptos, ya habiendo visto unos ejemplos, vamos a hablar acerca de lo que es la cadena de suministros, ¿sí? ¿Ustedes han oído acerca de la cadena de suministros? Coméntenme, por favor. Cualquier persona. ¿Han escuchado o no han escuchado nunca? Sí. ¿Sí? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué es para usted la cadena de suministro? Si se hubiera escuchado una definición propia, no le podría dar. Entonces, ¿qué ha escuchado? ¿Qué entendió usted que es eso? De acuerdo a lo que ha escuchado. ¿O no le tiene muy claro? O sea, no la tengo muy clara. Sí, o sea, solo la he escuchado. Ah, ya, ok. Sí, bueno. más que todo una definición no le podría dar a ciencia cierta. Ok, no hay problema. A ver, la cadena de suministros es todo lo que comprende todas las etapas que se tienen que realizar para la entrega de un producto. Es decir, desde la adquisición sea del producto terminado, semi-elaborado, hasta lo que es la logística inversa, que es el retorno de los productos de nuevo al almacén, ¿sí? En el interín obviamente incluye lo que son reclamos, rechazos, productos no conformes, absolutamente todo. Eso es la cadena de suministro. Perdón, dijo desde la adquisición del producto, creo que dijo. Sí, todo.
Desde ahí comienza la cadena de suministro. Sí, dependiendo del tipo de empresa. Desde la adquisición de sea producto, dependiendo de lo que vendan, ¿no? Sea producto terminado, producto semielaborado. Ahora hablemos, por ejemplo, de una empresa que vende materias primas para la industria cosmética. Hablamos entonces que inician con lo que es la adquisición de las materias primas hasta la logística inversa de la materia prima. Si estamos hablando de medicamentos, por ejemplo, como empresas grandes tipo Letrago, incluye lo que se refiere a la compra de los medicamentos a los diferentes laboratorios, hasta lo que es la logística inversa del medicamento, que puede ser devuelto, sea por falta de pago o por algún otro motivo. También puede ser que en la logística, o sea, sea una empresa que compra desde la materia prima, realiza el producto, lo comercializa y regresa el producto. Incluiría desde la compra de la materia prima, ¿sí? Dependiendo del tipo de empresa, no todas las empresas son diferentes. Otra nueva situación que se está viviendo en la actualidad es que a veces hay empresas solo de maquila y las empresas comercializadoras. Entonces tienen separado, a pesar de que a veces son los mismos dueños o es un grupo empresarial, pero tienen separado para diferenciar lo que es la cadena de suministro. Sería no desde la maquila, sino desde la adquisición del producto hasta la logística inversa, que puede ocurrir en algún momento. ¿Sí? Yeah. Dependiendo del tipo de empresa en la que ustedes trabajan. ¿Sí? Ahora, si ustedes trabajan en alguna empresa y desempeñan algún papel de transportes, si nos comparten para evaluar desde dónde iría la cadena de suministro. Si es que están trabajando en el ramo, que entendería que sí, por eso están estudiando esta carrera, ¿no? ¿No? La verdad, yo estoy en otras áreas, no he estado exactamente ahorita en el área de logística. Ah, y en otras áreas, claro. No, pero es sumamente delicado este tema del manejo logístico. Bueno, la cadena de suministros la conforman todos los proveedores de bienes, de servicios, todos los clientes, la parte de ventas, los áreas de apoyo que pueden intervenir en la cadena, desde la adquisición de las materias primas hasta la entrega de los productos terminados al usuario final, incluyendo también lo que sería la logística inversa. Internamente la cadena de suministros, bueno, internamente toda la organización tiene entradas y salidas, ¿no es cierto? Tiene entradas y salidas, todos se interrelacionan unos con otros y todos dependen unos de otros. Porque obviamente si no, no podría hacerse el engranaje para conformar lo que es la empresa. Todo lo que se interrelaciona es la cadena de suministros. Y evidentemente todo parte desde la necesidad del cliente y es un círculo. Es como una entrada-salida continuada, por así decirlo. Aquí vemos esquematizado lo que es la cadena de suministros, bueno, los proveedores, fabricantes, de ahí viene el transporte, lo lleva al centro de distribución, el centro de distribución prepara el pedido, sale en el camión, se va en el transporte, se dirige a las tiendas, se pecha, donde sea que se lo va a vender y sale de nuevo con el comprador y consumidor. Es un círculo, esto es un círculo que se va dando dependiendo, como les comenté, el tipo de producto que se esté comercializando. En la cadena de suministros,
uno de los objetivos estratégicos es el mejoramiento significativo de la productividad del sistema logístico operacional. El incremento de los niveles de servicio a los clientes, la implementación de acciones que conlleven a una mejor administración de las operaciones, lograr un desarrollo de relaciones duraderas de beneficio entre los proveedores clientes, claves de la cadena de suministro. La diferencia entre cadena de suministros y la cadena logística es que la cadena de suministros afirma que la logística implica el planteamiento y control de todas las actividades relacionadas con el suministro, fabricación y distribución de bienes y servicios de una empresa. La cadena de suministros es la que eslabona a todas las compañías, proveedores de bienes y servicios y clientes, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto terminado. La logística es parte de la cadena de suministros. Esta planea, implementa, controla eficientemente y efectivamente el flujo, almacenamiento de bienes, servicios e información desde el punto de origen hasta el punto de consumo para satisfacer las necesidades del cliente. La cadena de suministros conlleva aspectos estratégicos, mientras que la logística se basa en el tema operacional. ¿Les quedó claro qué es la cadena de suministros y qué es la cadena logística? Sí. ¿Sí? Sí. Es decir, la cadena de suministros es el todo, ¿no es cierto? Y la logística forma parte de la cadena de suministros. Básicamente, eso es lo que tiene que quedar súper claro para ustedes y que les puedan preguntar en el examen. ¿Quiénes conforman la cadena de de suministros? Son los proveedores, el transporte, la empresa, los clientes, la información. Todos los que intervienen con la entrega de un producto, ¿sí? Los procesos de negocios en la cadena de suministros, bueno, son la relación con los clientes, servicio al cliente, análisis y gestión de la demanda, análisis y gestión de los pedidos, administración de la producción, la relación con proveedores, desarrollo de productos y comercialización, devoluciones y reciclaje, que es la logística inversa, es lo que les estaba diciendo anteriormente. Como estrategia, la cadena de suministros está definida el conjunto de necesidades del cliente que se pretenden satisfacer con sus productos y servicios. Se debe conocer la cadena de valor. ¿Sí saben ustedes qué es la cadena de valor? No. ¿No? ¿Nadie? No. ¿Todos están igual? Ya. La cadena de valor es la razón de ser de una empresa. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que yo elaboro vestidos. Yo soy costurera. Ejemplo muy sencillo. Yo para poder hacer un vestido necesito que alguien me lo pida, ¿no es cierto? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, mi entrada es la necesidad de mi cliente. En la razón de ser de mi negocio, ¿yo qué necesito para poder hacer los vestidos? Necesito comprar la tela, ¿no es cierto? Necesito tener los broches, los botones o lo que vayan a hacer, vaya a colocar. Necesito el proceso de la fabricación, de la elaboración del vestido. Necesito también medir el vestido, que sería como mi control de calidad para a ver si a mi cliente le queda bien o no le queda bien. Y finalmente sale el vestido y cumplo, satisfago la necesidad del cliente, ¿no es cierto? Entonces, a breves rasgos, eso es lo que es la cadena de valor. Es la razón de ser de la empresa y los procesos bases que incluyen ahí. Por ejemplo, tengo una empresa de, digamos, de distribución de productos de higiene personal, ¿ya? Es una empresa logística, de un operador logístico. Entonces, mi entrada es la recepción, porque yo tengo que recibir el producto que voy a comercializar,
Tengo que almacenar el producto que voy a comercializar. Tengo que despachar el producto que voy a comercializar. Y tengo que transportar y distribuir el producto, ¿no es cierto? Previo a esto, yo compro el producto a un determinado proveedor porque alguien me lo pidió. Y cuando ya sale el producto, satisfago la necesidad del cliente que me lo pidió. Eso que les acabo de decir es la cadena de valor o la razón de ser de la empresa. Grande, también hay procesos de apoyo. Procesos de apoyo, podemos decir que ahí, como son almacenes, tengo seguridad industrial. Tengo que cuidar el ambiente, ¿no es cierto? Puede que tenga un área de medio ambiente. Tengo que tener el departamento de calidad, porque tienen que ellos verificarme que si son productos higiénicos tengan la notificación sanitaria obligatoria, que pueda ser extendida aquí en el mercado ecuatoriano, porque son importados, o locales que tengan el certificado de análisis, por ejemplo. También necesito que haya un departamento de compras como apoyo. El departamento de compras, para lo que se refiere, darme que adquiera todos los productos y todo lo que necesita para poder, los cartones, las cintas de embalaje para poder transportar el producto, los pallets. Necesito, si tengo un sistema informático, necesito también el departamento de sistemas, que viene a ser otro proceso de apoyo, ¿sí? Pero todos estos, y hay otros más, por ejemplo, la parte de, ya les dije, de calidad, control de inventarios, muchos los tienen como apoyo. Porque estos son los que ayudan a que la razón de ser de la empresa, la cadena de valor, siga funcionando. Y aparte hay otros procesos que se llaman procesos estratégicos, que están sobre la cadena de valor. Estos procesos son los que permiten la continuidad de las empresas en el tiempo. Y estos, por ejemplo, un proceso que son a veces considerados como estratégicos es, por ejemplo, la planificación estratégica. Porque sin planificación ninguna empresa funciona, ¿sí? Y algunos también lo tienen como un departamento de auditoría o de mejora continua para justamente ser el encargado de manejar, de verificar el funcionamiento de los procesos y atender quejas y reclamos para que no vaya a haber ningún problema. Por ejemplo, dependiendo de la estructura de la empresa. Pero la cadena de valor es lo que les digo, la razón de ser de la empresa. Dependiendo de donde ustedes trabajen, siempre va a haber algo que sea la razón de ser, por qué está funcionando, dependiendo del servicio que brinda. Entonces, a eso llamamos cadena de valor. Esto está muy bien identificado en las empresas que son certificadas ISO 9001, por ejemplo. Eso es fundamental, tener un mapa de procesos. ¿Sí les quedó un poquito claro? Sí. Ya. Es un poco extenso eso, pero en sí es la razón de ser de la empresa, eso tienen que grabarse. Otra estrategia en la cadena de suministros es lo que se refiere a que para que haya un ajuste, se requiere que la estrategia competitiva esté alineada con las estrategias de la cadena de suministros. Como la cadena de suministro debe tener en los procesos estratégicos la planificación estratégica, entonces ahí se evalúa lo que son costos para ser más competitivo o los plus que pueden dar a los clientes para que sean los elegidos en un negocio. Las técnicas para hacer más eficiente a la cadena de suministros, el efecto Forrester, y los cross-docks. ¿Los cross-docking, han oído qué son los cross-docking? No. Los cross-docking en sí, algo muy sencillo, son almacenes de paso.
Es como decir, yo tengo mi gran centro de distribución en Quito y en Guayaquil. Pero dijo, pero cross. Tengo... ¿Cómo dijo, perdón? ¿Cómo dijo? Disculpe. Cross. Cross docking, bodegas de paso. O cruce de muelle, que también se llama. Bodega de paso. Es más fácil, le saben llamar bodega de paso o cruce de muelle. Es una bodega que solamente, por ejemplo, como les decía, tengo dos centros de distribución grandes, uno en Quito, uno en Guayaquil, del supermercado que estábamos haciendo el ejercicio. Pero yo distribuyo a nivel nacional, ¿sí? Entonces yo ubico mis cross dockings en Cuenca para atender al austro, que solamente significa que llega hacia el destino, a veces se cambia de embalaje y se le entrega al cliente final. Y puedo tener uno también, no sé, en la Amazonía, en el Tena, por ejemplo, para que en cambio desde Tena se distribuya a las provincias del oriente. Entonces, ya tendría mis dos centros de distribución, pero tengo las bodeguitas de paso para que lleguen los productos, modificar embalaje, fraccionar, dividir, lo que sea, dependiendo del negocio, y llevar hacia los otros sitios de donde mis dos centros de distribución todavía me queda distante enviar. ¿Sí? Como nuestro país es tan pequeñito, a veces hasta los cross-docking, depende el mercado que tengan, se los ubica estratégicamente donde hay transporte aéreo para que lleguen más rápido y puedan llegar más rápido donde los clientes. O se les ubica considerando, como lo hice en inicio, la ubicación geográfica para beneficiar las entregas de esa manera y que el producto no pase tantas horas encerrado en un vehículo, pudiendo verse afectado en cuanto a su calidad. ¿Sí? Yo creo que llegamos hasta aquí porque no sé si tienen clases, me parece que tenían clases seguidos a las 7 de la noche. A las 8. Conmigo. Sí, claro. Conmigo, creo que tienen la trama. Ya. Entonces, sí. Bueno, los cruz docking es lo que les estoy diciendo, ¿no? Son como bodegas de paso. No le entendí muy bien las bodegas de paso. A ver, por ejemplo, yo soy una empresa, un operador logístico, ¿ya? Y tengo los dos grandes centros de distribución en Quito y Guayaquil. Pero, por ejemplo, de Quito y de Guayaquil todavía me queda lejos el sur del país. De Quito al no sé, a Loja o a Cuenca serán 10 horas, 10, 12 horas, no sé. Y de Guayaquil, como son transportes pesados, igual serán unas 4 o 5 horas. Pero no tengo solo hasta Cuenca, sino que yo tengo que distribuir mis productos a todo el país. Mi oferta es a todo el país. Entonces tendré que llevarlos por Loja, por Catamayo y por todas esas provincias del sur. Y asimismo tengo que distribuir al oriente, ¿sí? Pero como yo tengo solo dos centros de distribución grandes, uno en la sierra, en la capital, y el otro en Guayaquil, me quedan lejos esos puntos. Entonces, como estrategia, algunas empresas logísticas arman unas bodegas de paso, unos cruces de muelles, es decir, que no tiene la misma exigencia de los centros de distribución grandes, sino simplemente es una bodeguita y un andén en donde llega el producto, se lo baja, se le cambia de caja, se le divide porque se va a varios clientes y se envía por las mismas. No se almacena, simplemente se llega, se lo divide y se lo vuelve a enviar. ¿Sí? Eso es un cross docking, no incluye almacenamiento, ni siquiera se hablaría de almacenamiento, es menos que temporal, porque es solo llegar, dividir o cambiar de embalaje y enviar nuevamente. Ellos
Igual reciben la mercadería, tienen que contabilizarla, pero como les digo, les reembalan o les dividen para enviar a más clientes y listo. ¿Me están escuchando? Sí. Ya. ¿Saben que me apareció un mensaje de finalizar la sesión? Qué raro. Yo no tengo clase ahorita. Tal vez tiene otro profesor la misma credencial para ingresar a clase. Entonces, eso es una bodega de paso. No sé si les quedó un poquito más claro. Ya, menos lo que sí, lo que más o menos, no sé si yo estoy equivocado. Esto es como que tengo un camión y la paso la mercadería de un camión al otro. Si es que no está muy lleno, digamos. Eso sería un cross docking. Más que de un camión a otro, eso sería reembarque, eso es paso de camión a otro. Cross docking es una instalación física básica para dividir o reembalar el producto y enviar a otros lugares. Eso es básicamente. ¿Sí? Si hablo de un traslado de un camión a otro, eso no es cross docking, es solamente cambio de vehículo. En cambio, este, como les digo, es una ubicación física básica con condiciones mínimas para reembalar o redistribuir la mercancía y enviar a otros clientes. Eso es un cross docking. Igual tienen que verificar los documentos habilitantes, eso sí tienen que verificar en qué condiciones llega, si necesita control de temperatura, cómo llega, necesitan, si van a reembalar, vuelven a enviar con el mismo control de temperatura, eso sí, pero el producto no se queda estacionado ahí para ser almacenado. Viene y sale, ¿sí? Eso es un cross docking. Ingeniera, disculpe que la interrumpa. ¿Sí? Es que yo tengo clase. Otra sí, clase. No se preocupe, ya acabábamos. Solamente. Perdón, que. Sí, perdón. No, tranquilo, le estaba contestando a su compañero nada más. Entonces nos veríamos a las 8 de la noche, ¿sí? Y cualquier duda, igual a la próxima clase volvemos a conversar. Volvemos a topar este tema. Gracias. Tarde, entonces. Pasen bien. Hasta luego.